¿Qué tal, amigos televidentes de Televisión Digital? Sean bienvenidos a Digital Noticias en su tercera emisión. Como siempre, Manoli, un gusto tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, Brian. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Digital Noticias, tercera emisión. Estamos listos para compartir lo que acontece hasta este momento. Comenzamos con los titulares. 21 organizaciones registradas para campaña en consulta popular. Los conductores temen pasar por el túnel de San Roque, donde sujetos exigen dinero. Jueza deja en prisión a 45 migrantes por incendio de albergue en el Darién. Y comenzamos con el desarrollo de la información. Fiscalía formulará cargos contra juez Moreira, quien concedió habeas corpus para alias JR. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte de Justicia del Guayas fecha y hora para formular cargos contra el ex juez de garantías penitenciarias Pedro Moreira, quien concedió un habeas corpus a favor de Junior Roldán, alias Junior, líder de los choneros asesinado en 2023. Según la Fiscalía, el conceder el habeas corpus, el ex juez de garantías penitenciarias contravino la ley expresa, por lo que formulará cargos por el presunto delito de prevaricato. En abril de 2022, Pedro Moreira concedió un habeas corpus parcial a Junior Roldán Paredes, alias JR, quien cumplía una condena de 22 años de prisión por asesinato en la cárcel regional de Guayaquil. La defensa de Roldán presentó un informe médico con un diagnóstico de hipertensión arterial, además de otras enfermedades. 21 organizaciones registradas para en campaña en consulta popular. 9 organizaciones políticas y 12 sociales registró el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña sobre la consulta popular. Ellas pasan a una fase de verificación de requisitos y calificación por parte del Pleno del CNE. No se registraron para campaña el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Esta organización política considera la consulta innecesaria, al igual que el gasto de recursos. Según dice, la mayor parte de cambios los pudo hacer la Asamblea. Aunque el correísmo no se inscribió, 2 organizaciones sociales cercanas sí lo hicieron. El Foro Permanente de Mujeres y la FEINE, de la que incluso uno de sus dirigentes es legislador de ese movimiento. Y los mayores bancos del mundo marcaron récord de beneficios en el primer semestre de 2023. Los 112 mayores bancos de todo el mundo alcanzaron un beneficio neto de más de 300 mil millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que supone marcar un nuevo máximo histórico y aumentar en un 22% las cifras del mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados este miércoles 6 de marzo por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, los mayores bancos europeos obtuvieron un beneficio después de impuestos de más de 96 mil millones de dólares en ese periodo, un 67,9% más interanual. Un gremio de exportadores se opone a propuesta de subir las aportaciones al IES. La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador expresó su desacuerdo a la propuesta de Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, de aumentar la aportación del afiliado y patronal, que actualmente se encuentra en un 20.6% a un 30%. Este incremento tendría un impacto adverso significativo en el sector productivo, el cual ya enfrenta dificultades en términos de competitividad debido a una estructura de costos elevados y una carga tributaria considerable en el país. Señalaron y recomiendan que el IES se enfoque en luchar contra la informalidad, la reducción de la corrupción, la tercerización eficiente de servicios y el rediseño del sistema de pensiones. Y con esta información, amigo televidente de TV Digital, nos vamos a nuestro primer corte comercial, así que no se despeguen de nuestras pantallas. A
Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Borondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces, ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencial. Te esperamos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Promociona tu marca, servicio o producto solo aquí en Canal TV Digital. Precios sin competencia. Escríbenos al 0995133137 o escríbenos al correo canaltvdigital@gmail.com. Optomédica te trae nuevas promociones para marzo. Optometría clínica que incluye biomiocropía y fondo de ojo, refracción subjetiva, objetiva y automatizada y visión binocular. Consulta y diagnóstico, todo esto por $20. Separa tu cita optométrica pediátrica llamando al 098-48-10-749. En Optomédica cuidamos de ti porque tu visión es única. Y seguimos con más información, amigo televidente. Gracias por mantenerse con nosotros. Los conductores temen pasar por el túnel de San Roque, donde sujetos exigen dinero para no dañar los autos. Son las 11 de la mañana de un martes en el barrio de San Roque, en el centro de Quito. La gente en situación de calle camina tras los árboles, bajos los puentes en sus refugios. Un agente de tránsito con silbatos constantes lucha para evitar que el flujo vehicular colapse. Pero cuando él no está, otros hacen sus funciones y utilizan las cercas de plástico para propósitos. Los sujetos arrastran las cercas a su antojo para lograr que los conductores detengan la marcha. Según testigos, nadie se escapa de un rayón o un golpe si no entrega dinero. Cuando el agente de tránsito está, las personas de la calle se ocultan en los altos del túnel de San Roque y esperan. Allí todos saben que hay un andar ligero sin descuidarse, con los seguros bien puestos y conduciendo rápido. Ojalá las autoridades en Quito intervengan para evitar esta modalidad de extorsión en la ciudad capital. Y en otras noticias le contamos que Cuenca recibe certificación como capital culinaria del mundo. Cuenca recibió la certificación internacional culinaria capital con la que se busca convertirse en un destino gastronómico dentro y fuera del país. Culinary Capital es un programa de certificación de destinos diseñado para aumentar la visibilidad de la cultura, los productos y las experiencias de alimentos y bebidas en destinos más pequeños o menos conocidos. Este programa es respaldado por la Asociación Mundial de Viajes Gastronómicos. El primer rediseño de las rutas y frecuencias para el transporte público estaría listo en junio de 2024. El municipio aseguró que son más de 100 barrios, especialmente del sur de Quito, que no tienen la atención efectiva de las rutas y frecuencias.
El plan de movilidad aprobado a inicios de este año pretende resolver los problemas de movilidad de los quiteños, pero aún no hay fechas precisas para la reestructuración. El primer paso es determinar nuevas rutas y, según el secretario de Movilidad, Alex Pérez, serán las transversales que permitirán una movilidad en sentido este a oeste. Esas rutas serán nuevas porque no existen. Estamos trabajando ya en un diseño, agregó. La Secretaría de Movilidad trabaja a contrarreloj y espera que para el 9 de junio de 2024 culmine la primera etapa transitoria de la restauración de las rutas. Y con esta información, amigo televidente, nos vamos a un nuevo corte comercial. Así que no te despegues de la pantalla de TV Digital. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Tus ideas son geniales. No permitas que se queden sin realizarlas. Haz que queden plasmadas en un producto audiovisual de calidad. Si tienes en mente un spot publicitario, un video institucional, un documental o cualquier proyecto audiovisual, con TV Digital Producciones puedes realizarlo. Pon en marcha tus ideas y cumple tus sueños. Existe el yin y el yang. También el bien y el mal, como el café con leche. Hola, soy Karina y estaré en Faranduleros trayéndole las mejores noticias de farándula nacionales e internacionales. Hola, soy Romina y estaré acompañándolos en Faranduleros los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Sí, señores, esto es Faranduleros con su café y leche. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, excelencia en muebles. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Promociona tu marca, servicio, producto solo aquí en Canal TV Digital. Precios sin competencia, escríbenos al 099-513-3137 o escríbenos al correo canaltvdigital@gmail.com. Y dile adiós al dolor en la clínica de LM, ya seas deportista o si padeces algún dolor crónico. Te invitamos a la clínica de LM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesites operarte. La clínica está ubicada en Vía San Borondón, edificio Los Arcos, Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632-20 o 09-67-51-12-47. Y dile adiós al dolor. Gracias por continuar en Digital Noticias, tercera emisión. En el ámbito internacional, Trump ya ganó en 11 estados durante el Supermartes en Estados Unidos. Donald Trump gana las primarias republicanas en 8 estados de los 15 en disputa durante el Supermartes, según proyecciones de los medios estadounidenses, hasta las 22 horas con 20 minutos del 5 de marzo de 2024 lo dan como ganador en Virginia, Carolina del Norte, Maine, Alabama, Arkansas, Texas y Minnesota.
15 estados votarán en la noche electoral en la que el expresidente estadounidense espera noquear a su último rival por la nominación presidencial de su partido, Nikki Haley. El juez deja en prisión a 45 migrantes por incendio de albergue en el Darién. Los incidentes ocurrieron el sábado de madrugada en un refugio de migrantes, donde una discusión entre dos mujeres derivó en una pelea grupal y en choques con policías fronterizos, sin que se registren víctimas. Los detenidos son 38 venezolanos, 6 colombianos y un ecuatoriano. El juez Carlos Giustianini aplicó la medida cautelar personal de detención provisional a los 45 migrantes por delitos contra la seguridad colectiva y contra el patrimonio económico, dijo el Poder Judicial en un comunicado. Además, la agencia de la ONU advirtió que la situación puede repetirse debido a la cifra récord de migrantes que llegan en condiciones vulnerables a estos albergues luego de atravesar una selva donde, además de los riesgos naturales, operan bandas que asaltan y violan a los viajeros. Y con esta información, amigo televidente de TV Digital, terminamos nuestro noticiero informativo en su tercera emisión. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y contigo, Manoli. Gracias, Brian. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tercera emisión. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y activar la campanita. Hasta la próxima.